De los expertos se está cumpliendo, ya que esta tormenta de vientos siberianos parece ir en aumento en todas las regiones del sur de España. Una gran farola. ¡No me jodas, hombre! Sí, soy el cliente Fernando Martín. Perfecto, señor Martín. ¿En qué puedo ayudarle? Pues eso intento, que me ayude. Resulta que la calefacción se me ha estropeado y como usted podrá imaginar... No, señor Martín. Siento decirle que en este momento hay una sobrecarga de peticiones y todos nuestros técnicos están ocupados. Pero no dudaré en ponerle en lista de espera, señor Martín. De acuerdo, me pondré en lista de espera. Pero si la gente se permite cuestionar mi trabajo, yo podré cuestionar el de los demás. ¡Vamos, digo yo! Muchas gracias por su comprensión, señor Martín. Le llamaremos en cuanto esté disponible alguno de nuestros técnicos. ¿Desea algún producto de nuestra empresa? Tenemos... Muy bien, señorita. No deseo ningún producto. Esperaré pacientemente su llamada. Rara vez habíamos sido testigos de una ventisca de tal intensidad. Somos pocos, repito, somos pocos los que a duras penas podemos llegar a nuestro trabajo sin percances para poder ofrecerles toda la información de forma subjetiva. A continuación les ofreceremos un programa especial en el que nuestros expertos analizarán el efecto limpiador de esta borrasca sobre las ya casi limpias costas gallegas. Últimas noticias poco halagüeñas. Apagones numerosos en todas las ciudades del país. Puertos de barcos cortados. Basuras que...
Pues sí, señoras y señores, como lo oyen. Temo ser yo quien se lo comunique, pero es cierto que la borrasca empeora por momentos. Cientos de muertos, hogares de acogida repletos, cortocircuitos en la central eléctrica por el uso masivo de la calefacción, y todo esto es poco con lo que se avecina. Calefacción. ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace? Incluso las líneas telefónicas se encuentran en avería en estos momentos. Muchas son las personas que están queriendo ponerse en contacto con sus familiares. En estos momentos no podemos atenderle. Nuestras líneas están saturadas. Inténtelo de nuevo más tarde. Gracias. Voy a acabar volviéndome loco. Vengo de la empresa Cálido Hogar. El teléfono no funciona y hemos tenido que buscar la dirección en la base de datos, señor Campillo. ¿Cómo? ¿Señor Campillo? Campillo es el hijo de puta que vive ahí enfrente. Ah, pues creo que he cometido una equivocación. Perdone, disculpe, no queríamos estar... Me siento estropeada no sé cuánto tiempo. Pues en mi registro solo tengo apuntado que debe arreglar la calefacción del señor Campillo.